Hola amigos, ¿qué tal? Es un gusto saludarle en esta mañana, pues bueno, ya mediodía de este día y pues nos da gusto poder saludarle. El día de ayer, bueno, pues se nos complicó un poco la cosa. Ya ve usted que la señal de internet de varios lados, en casi todos lados en San Felipe, se suspendió esto por una falla ahí en la fibra óptica, un desperfecto que causó la compañía constructora de la carretera. Y bueno, pues hasta las ya al mediodía, en la tarde, ya se restableció. Y bueno, eso nos complicó algunas cosas, algunas cuestiones que tenemos que hacer por aquí. Pero bueno, pues ya estamos aquí con ustedes nuevamente. Y mire, muchas de las veces le cargamos todo al titular. Dicen que los golpes son a la cabeza. Me refiero yo al presidente municipal, que muchas de las veces se le carga a él la responsabilidad de todo. Y así debe de ser, porque finalmente él es la cabeza, él es el que tiene que dictar las políticas, dirigir las acciones de los funcionarios. Y en este sentido, mire, déjeme decirle que hay un buen acierto en cuanto a la promoción de una carrera que se canceló. Se dice que fue por los altos seguros que se cobran allá en Estados Unidos, en Las Vegas, Nevada, la carrera de los campeones, y que esta, pues, se hace una gestión ahí con Score, con Salfish, y se logra traer esa carrera a San Felipe. Esa carrera va a ser para los días 9, 10 y 11 de septiembre, y que pues viene a darle un impulso más. De hecho, ya lo vemos que hay algunos, este fin de semana, algunos corredores que vienen a reconocer la pista, vienen a hacer algunas cuestiones propias de los preparativos para una justa de esta naturaleza. Y bueno, pues eso va generando desarrollo económico, economía al pueblo de San Felipe. A todos nos beneficia de una u otra manera, directa o indirectamente. Y mire, este acierto, pues sin duda es de Omar Deep. Usted sabe, Omar Deep es el director de Cotuco, aficionado a las carreras desde hace tiempo, y bueno, en este sentido, pues ha logrado traer buenos eventos deportivos de fuera de camino, carreras fuera de camino, y esto ha venido a mejorar un poco la economía. Entonces, pues en esta ocasión, pues sí es justo reconocerle esa buena labor que realizan funcionarios de la actual administración, porque bueno, así como hay desaciertos, hay aciertos, y este es uno de ellos. Y bueno, pues es un buen logro, porque mire, ya ve usted todo esto, polémica, ¿no? Que bueno, ahí en la encuesta de Crisol, déjeme de verla aquí, aquí está. Bueno, pues ya, por el que sí es conveniente, que sí están de acuerdo en que se instalen casinos, el 52% dice que sí, el 48% dice que no, de 310 participantes hasta el momento. Y bueno, pues ahí han ido, ¿no? En esta, muy pegados, pero bueno, parece que el sí se está despegando del no. Y bueno, mire, esta es una de las formas en que pienso yo, considero, que se deben de abordar los temas, no necesariamente con la instalación de un casino, que bueno, finalmente esa va a ser una decisión que yo, sinceramente, con esta moratoria que declara el Cabildo a la Dirección de Control Urbano para que no autorice usos de suelo, se me hace que a mí que toda esta administración pues se van a ir en la integración de un reglamento, y se me hace que, a mí se me hace, ¿no?, que quiero pensar que en esta administración no se va a autorizar un solo casino más. De hecho, se dice, el mismo alcalde dice que están revisando los otros. Pero bueno, en ese tanto, o en ese inter, se está haciendo una buena acción, que es justamente la promoción de esta carrera, que va a traer grandes beneficios a San Felipe, iguales o mayores a los de la San Felipe 250. Entonces ya son dos eventos importantes, de importante derrama económica para San Felipe, en donde el ayuntamiento ha tenido un lugar preponderante, ha tenido visión, ha tenido acierto en sus gestiones. Esto se lo reconocemos a Omar Deep, y bueno, pues ojalá y haya más de estas acciones y que se convierten en acciones positivas para San Felipe. Le agradezco muchísimo el favor de su atención. Mi nombre es Martín Bojorquez. Gracias. Adiós.